En coches.net hemos probado varios Ford en circuito. El Fiesta ST en Calafat, la Ranger Raptor en Las Comas, el Mustang Mach-E GT en Monteblanco, el GT en el Jarama. El Ford de hoy tiene 500 caballos, es trasera y una decoración con dos franjas que recorren toda la carrocería. Podría ser un Mustang, pero no, es este pedazo de camión, un Ford F-Max Black Line Edition, que vamos a probar a fondo aquí, en el circuito de Calafat. La cabina mide 6 metros de largo, 4 de alto y más de 2,5 de ancho. La distancia entre ejes es de 3,6 metros y para la aguja de la báscula en 8 toneladas. Pero con el remolque de 3 ejes, la longitud total llega hasta los 16,5 metros. Un remolque que en vacío pesa 8,3 toneladas, pero que ahora lleva 20 toneladas de lastre. Vamos, que si sumamos los 1.000 litros de gasoil y los ocupantes, el conjunto se acerca a las 40 toneladas. El F-Max Black Line Edition es una serie limitada a 250 unidades, con un acabado estético que bien podría recordar al del Mustang, por las franjas longitudinales, poco más. Esta unidad es la número 007 de 250. 007 y Ford. Cuando Aston Martin, Jaguar y Land Rover eran de Ford, James Bond condujo en Casino Royale un Ford Mondeo y se subió a un Ford Ka en Quantum of Solace. Así que sí, 007 y Ford llegaron a estar juntos. Dejando a un lado al agente secreto 007, este camión tiene un sinfín de gadgets estilo Bond en su interior. Ahora es cuestión primero de descubrir su diseño. Además de las dos franjas, también tiene alerones como un Mustang. De hecho, tiene uno en lo alto y estos dos laterales. Son unos apéndices que optimizan la aerodinámica de forma que mejoras en consumo. Con el tráiler ahí detrás, con el semirremolque, puedes llegar a bajar hasta 8 litros a los 100. Es una barbaridad de tener esto a no tenerlo. Precisamente, esta unidad también cuenta carenado lo que es el lateral. Y aquí detrás de estas piezas, tenemos el depósito de gasoil principal, 600 litros, el secundario opcional de 450 litros e incluso un depósito de AdBlue de 78 litros más. En el frontal hay luces LED, tanto diurnas como las principales, y luego, aquí en esta calandra, que parece normal y corriente, hay dos trampillas que esconden dos escalones. Con estos escalones tú te puedes agarrar aquí y subes para limpiar el parabrisas. Detalles funcionales: hace tiempo con una F-150 Raptor tenía hasta una escalerilla para subir a la caja, pues ofrecen estas opciones que son prácticas para el uso diario del camión. Volviendo al lateral de la cabina, hay más detalles escondidos, concretamente dos pequeños maleteros, uno a cada lado de la misma. Puedes acceder a ellos desde las trampillas exteriores o bien desde el interior, levantando la cama que hay tras los asientos. Sorprenden las llantas de aluminio de 22,5 pulgadas, con neumáticos 315-70-22,5. Ya que hablamos de ruedas, los camiones tienen lo que se conoce como la quinta rueda. Así es como se llama al enganche para los semirremolques, que se puede configurar de fábrica en distintas alturas según las necesidades. La trasera es bien sencilla a nivel estético, con dos pilotos, una matrícula y ya. El habitáculo que te encuentras dentro del F-Max es mucho más amplio y espacioso de lo que imaginas. Los conductores de este tipo de vehículos pasan muchas horas aquí dentro, no solo conduciendo, también en los descansos. Una cabina tractora como esta tiene que ser lo más ergonómica posible para facilitar la vida al conductor mientras está al volante, pero al mismo tiempo es importante contar con un espacio a bordo amplio tanto a la hora de estirar las piernas como de dormir. El puesto de conducción del Ford F-Max es muy cómodo y ergonómico. Para empezar, el asiento cuenta con suspensión neumática, encima recoge muy bien, la postura es ideal. Hay que tener en cuenta que un conductor pasa muchas horas aquí, son hasta 4 horas y media seguidas que puede hacer con descansos de 45 minutos obligados. Y ostras, es que lo tienes todo súper a mano para regular el volante. Es súper sencillo, tienes todos los mandos muy cerca, el salpicadero tiene una forma
orientada hacia ti, de forma que con estirar un poco el brazo ya llegas a todo. Es cómodo. A nivel de calidad y acabados, encuentras detalles que ves en Turismos 4, como son algunos mandos del volante o incluso todo lo que es la climatización y demás, es bastante parecido a lo que ya encuentras en un Turismo, como sea un Fiesta, un Focus, y aquí en este F-Max. El cuadro de instrumentos presenta dos indicadores analógicos de gran formato con muy buena lectura, un cuentavueltas en el que la zona roja empieza a 2000 revoluciones y un velocímetro que marca hasta 125 km por hora. Por ley no puede pasar de 90, pero bueno, ahí está. Hay un sinfín de menús en la pantalla ubicada entre los dos indicadores analógicos del cuadro. Aquí puedes ver cosas que jamás encontrarías en un Turismo, como el nivel de AdBlue, el estado de las pastillas de freno, incluso información sobre el estado del propio catalizador. Ahora alguno se va a preguntar dónde está la palanca del cambio. Palanca no hay, hay este mando que tenemos marcha hacia adelante, el punto neutro y la marcha atrás. Es más o menos el movimiento que harías para activar el limpia trasero en un Turismo. Y luego, lo que harías para activar el limpia delantero, que es tirar la palanca hacia ti, con esto lo que haces es conectar el freno motor. Las dos primeras posiciones es el freno motor hasta 400 kW y las tres restantes, hasta la quinta, activa también un sistema que se llama retarder, que llega hasta 600 kW de retención. Con todo esto lo que haces es ayudar a castigar menos los frenos. Los frenos del vehículo funcionan bien, pero cuando vas cargado como hoy, con el remolque como hemos visto al principio del vídeo, con 40 toneladas, merece la pena tirar de freno motor y no castigar tanto los frenos. Vista la parte del puesto de conducción, toca ver la habitabilidad de la cabina. Tiene 6 compartimentos de almacenamiento parecidos a los que encuentras en la cabina de un avión de pasajeros, 3 frontales y 3 sobre las camas. En total suman más de 300 litros de almacenamiento. Hay más cajones junto al puesto de conducción, huecos tanto sobre el parabrisas como sobre las ventanillas, incluso una nevera de 38 litros de capacidad. La habitabilidad es muy importante en la cabina de un camión. El conductor pasa mucho tiempo aquí dentro en los descansos, así que si os fijáis, la altura libre al techo es descomunal, mido 1,80 m y aquí no toco ni por asomo, la anchura también es muy buena. E incluso para estos descansos, si te quieres echar una siesta, tienes una cama aquí abajo y una segunda cama aquí arriba, lo que se conoce como una litera. ¿Tiene sentido conducir un camión en un circuito? Hombre, si hasta hemos conducido SUV y SUV eléctricos en pista ya. Aunque oye, bien que se organizan carreras de camiones como es el Campeonato Europeo Track Racing. Yo no soy Antonio Albacete, así que hoy no haremos virguerías al volante. Este Ford F-Max está animado por un motor de 6 cilindros en línea de 12,7 litros, sobrealimentado por un turbo que declara 500 caballos a 1800 vueltas y 2500 Nm de par a solo 1000 revoluciones. Una mecánica que va asociada a una caja ZF automática de 12 velocidades. Hace mucho tiempo había probado un Unimog, un Mercedes Unimog, el camión todoterreno, multiusos, como una navaja suiza. Pero cabina tractora nunca en la vida había conducido. Es una sensación extraña porque, claro, hay mucho peso y tú vas como mucho peso adelante y tú vas muy adelante y encima por delante del peso. Y lo que más cuesta pillarle es el tema este de que la cabina en sí tiene una suspensión propia, el asiento también tiene una suspensión propia, y notas que a veces el asiento se te está moviendo porque sube o baja o tal. La cabina también pivota, más la propia suspensión del camión, ¿no? Entonces, hasta que no le pillas el tema a que puedes ir más allá de lo que parece, porque da la sensación al inicio cuando entras en una curva de que, bueno, esto a lo mejor va a volcar, va a estar alto, pero solo con pensar que el motor pesa una tonelada y va ahí debajo, la estabilidad es muy buena. Pero que la estabilidad sea buena, eso no quita que le tenga respeto al tema, porque sinceramente es gigante. 4 metros de alto. Eso sí, visibilidad no te falta, ¿eh? Porque ves todas las curvas, pero vamos, con una anticipación espectacular. A nivel de frenos, va de cine. Frena muy bien, a ver, tampoco
Lo máximo que hago es una apurada aquí a 90 por hora, que ya es el límite de velocidad del camión, o sea, no está mal. Y lo que sí que me falta es que cuando abres aquí abajo, ahora por ejemplo estoy abriendo a fondo al salir de la curva, activa un poco el control de estabilidad y en marchas cortas como que el recorrido es muy corto y no termina de estirarse muy fuerte, ¿no? Como que pensaba que tendría más chicha abajo de la que realmente tiene. A ver, son 2.500 Nm de par, que es mucho par, pero como que va muy capado, va muy, no se mueve para nada, no hace extraños, va siempre por el sitio. No sé, es... Por un lado, pensaba que quedaría más yuyu el tema de inclinar y demás, y no, cuando te acostumbras no te da sensación a que vayas a volcar ni nada, te da sensación de que es estable y va por el sitio. Y por el otro, eso, pensaba que tendría más patada, que una vez ya se lanza la tiene, pero es... Ahora empieza a entregar más, ahora entregar más. Y luego cuando ves que llega la curva y pasa eso a 80, 90 por hora, como que dan ganas de frenar porque no es cuestión de tener un lío aquí con este bicho de 6 metros de largo y 8 toneladas, que bueno, es un peso al fin y al cabo. El volante es como una especie de paella valenciana, una paella de buen tamaño, es grande, grande. Y la postura, claro, no tiene nada que ver con un turismo. Un turismo siempre el volante, yo trato de llevarlo lo más vertical posible, lo más perpendicular a mí. Aquí en este caso va plano por completo. Sí que lo puedes regular con toda la columna de dirección entera, pero bueno, siempre va mucho más plano. El tacto de dirección no está nada mal. Para lo que es, gira muy bien. Lo que más me ha sorprendido es cómo gira en parado a la hora de maniobrar. Es una pasada, el radio de giro es bestial. Mira que el camión es gigante, pero lo puedes dar la vuelta en un sitio súper estrecho. Dado que es la primera vez en un camión así, he optado por usar el cambio en modo automático y olvidarme de estar seleccionando yo las marchas. Hay 12. Y bueno, menos cosas de las que preocuparse uno mientras está aquí arriba, escuchando los psh, psh, de la suspensión neumática, del asiento neumático, y viendo todo cómo va. Lo que sería cojonudo es que tuviese todavía más tiempo de entrega, ¿no? El rango de usabilidad del motor es como muy corto, en los camiones es así. Y claro, acostumbrado a un turismo en el que disfrutas del par máximo durante más tiempo, aquí como que se te hace corto. En muy poco, está entregando todo y de golpe ya te quedas sin siguiente marcha y vuelves a tener un cabeceo. O sea, a mí me gustaría más que fuese distinto, pero para gustos. Esta experiencia ha sido súper divertida, porque la verdad, ¿quién me iba a decir que estaría ahora en un circuito como Galafat, dando vueltas con un camión de 8 toneladas, de 500 caballos? Es de estas cosas que molan de este trabajo, que al final tienes oportunidad de subir a según qué vehículos que no os hubieses imaginado nunca, y mola la experiencia, ha sido divertido. Según Ford, el consumo mínimo de la tractora sola es de 15 litros a los 100. Con el semirremolque descargado asciende a los 20 litros a los 100. Y con las 40 toneladas de carga máxima, pasa de los 28 litros para arriba, en función del tipo de ruta. El régimen óptimo de giro de este motor está entre las 1.000-1.800 vueltas. Lo ideal es ir jugando con el cambio, para mantener siempre el motor al par y a puestos lo más bajo de vueltas posible. De hecho, también te puedes apoyar con el control de crucero adaptativo que equipa de serie. En los años que llevo como probador de coches, son muchos los Ford que he metido en circuito y, ostras, siempre me lo pasaba bien porque son coches que incluso la versión más básica tiene un tacto en general deportivo, y así pillas un ST, un RS, todavía más, y un Mustang, qué decir. El Ford de hoy, completamente distinto, la experiencia completamente distinta, es otra película, pero me ha dejado un buen sabor de boca y con ganas de volver a conducir un camión, a ver si algún día cae otro.